Benavides noqueado. El Canelo Álvarez puede noquear fácilmente a David Benavides, según Caleb Plant. Sí, así como lo escucharon, amigos míos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV. Bienvenidos a esta su sección, al estilo mexicano, con su amigo Eduardo de los Ríos. El Canelo Álvarez pega más fuerte y puede noquear por eso fácilmente a David Benavides. Yo no sé por qué Benavides insiste tanto en una pelea contra el Canelo Álvarez si va a terminar noqueado. ¿Qué les parece, amigos míos? Pues lo crean o no, estas declaraciones las acaba de hacer nada más y nada menos que Caleb Plant, el nuevo campeón. Sí, amigos míos, como todos fuimos testigos por la WBA en la pasada función que estelarizó Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. Pues sí, luego de haber enfrentado ya también al Canelo Álvarez, ya también a David Benavides, Caleb Plant sale a dar su opinión acerca de esta posible pelea, que sí, levanta y levanta polémica dentro del boxeo. Y mis amigos, al haber peleado ya contra ambos púgiles, tanto Canelo como Benavides, pues sí, Caleb Plant es una voz más que autorizada y un experto para salir a dar su opinión acerca de esta próxima pelea. Y sí, también acerca del posible ganador de esta contienda. Y sí, para sorpresa de todos los detractores y haters de Saúl El Canelo Álvarez, Caleb Plant acaba de salir a hacer unas declaraciones muy polémicas, donde primeramente revela quién tiene más poder en los puños, si Canelo o Benavides, y después da su pronóstico y posible resultado de esta pelea súper polémica. Así que si tú quieres saber cuál es la opinión, el análisis y el pronóstico también de Caleb Plant de una posible pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y David Benavides en las 168 libras, estás en el video correcto y adecuado. Porque aquí a un lado te voy a dejar yo las declaraciones exactas de Caleb Plant al respecto, y créanme, desatando la polémica dentro del boxeo. Bueno, esto fue lo que Caleb Plant dijo según el portal Libra por Libra. El Canelo Álvarez pega más fuerte y lo puede noquear fácilmente. Yo he peleado contra ambos peleadores y puedo decir que Canelo Álvarez pega mucho más fuerte. Y la verdad no sé, dijo Caleb Plant, ¿por qué David Benavides insiste tanto en una pelea contra el Canelo Álvarez si va a terminar noqueado? ¿Qué opinan, amigos míos? ¿Sí? Así como lo escucharon. Y yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con las declaraciones de Caleb Plant? Pues mis amigos, el ahora campeón en los pesos supermedianos por la WBA dijo dos cosas y yo se las explico rápido. La primera, que Canelo tiene más poder que Benavides, que pega más. Sí, así como lo escucharon, incluso cuando supuestamente muchos detractores y haters del boxeador mexicano aseguran que se le acabó el poder al Canelo y que por eso no noquea. Pues para Caleb Plant todo esto no es cierto y el Canelo pega más que Benavides. Y la segunda cosa y la más polémica es que sí, que el posible resultado de esta pelea es un Canelo Álvarez con la mano en alto y un David Benavides noqueado y en la lona. Porque sí, no entiende Caleb Plant cómo Benavides exige y quiere esta pelea si para él va a terminar noqueado contra el Canelo Álvarez. ¿Qué les parece este polémico pronóstico de Caleb Plant sobre una posible pelea Canelo Benavides en las 168 libras? Pues mis amigos, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios
y nos vemos en la próxima. Pero recuerden, Caleb Plant es una voz más que autorizada, si no es que es la más autorizada para salir a decir algo como esto. En fin, pues ahora sí, nos vemos en la próxima.